Me molesta muchísimo el sol, sobre todo cuando está muy, muy bajito, que no ves absolutamente nada. Eso es lo que más me molesta cuando conduzco. Principalmente a lo mejor a los atardeceres, el sol cuando está en la puesta en el horizonte, es lo que más me deslumbra de todo, principalmente. Y luego a lo mejor las luces, luces de otros coches cuando vienen de frente, sobre todo la luz de xenón, estas nuevas que muchas veces el primer impacto te deja así fuera de juego. Y luego los reflejos de algunos coches que me dan y que me molestan. Me suele molestar el sol, sobre todo por la mañana, cuando te viene de frente, que te deslumbra. También si ponen las largas en la carretera, los coches también suelen deslumbrar. Pues el reflejo del sol que pega directamente a los ojos y a veces no deja ver. Bueno, hay algún otro conductor que cuando conduce en viajes, aunque cargue el coche, suele llevar las luces siempre altas y eso a veces siempre molesta, vamos. Sientes como miedo, ¿no? Decir, bueno, estoy cerca de un coche, estoy lejos, te sientes un poco como reduces mucho la velocidad y te sientes un poco, pues eso, con miedo, como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Voy despacito? ¿Me paro? ¿Tengo alguien delante? ¿El que está atrás también me está viendo? Inseguridad total. Pues reaccionas, pues intentas buscar el hueco que no ves, claro, es decir, mal, te sientes mal, te sientes impotente a lo mejor. Bueno, se intenta hacer lo que se puede y mantener la concentración ante todo. Reducir la velocidad y intentar ver todo lo que se puede, porque tampoco, si tienes gafas de sol, ponerte la gafa de sol y si no, pues seguir adelante. Pues o gafas de sol o la propia visera que traen los coches o, bueno, nada más intentar taparse con cualquier sombra que te pueda hacer el coche. Voy al oftalmólogo todos los años, me obligan, entonces sé que mi visión es perfecta. Pues todos los años me reviso.